Increíble, pero cierto. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo están, raza? Pues miren, hago este video para que ustedes vean y sean testigos del crecimiento de este pasto. Porque, pues increíble, pero cierto. Saludos. Gracias, Pau, Paula. Saludos a la gente que va entrando ya. Para que sean testigos de ustedes de lo sembré ayer. Y ya va el pasto. Ya va el pasto. Ustedes lo vieron. Por eso aquí no hay truco. No hay de que, ah, no, que lo sembró y que no, no, no. Ahí está la tierra, miren. Ahí está la tierra. Ahorita lo voy a acercar a la cámara. Un poquito para que. Para que vean. Saludos, buen día, Lupita. Gracias a la gente que ya va entrando. Ay, caray, nada más que no me puedo agachar aquí. A ver si con la cámara logro captar. ¿Eso verdecito sí lo toma? Esto es muy cerca, esto es muy cerca. Esto es muy cerca. Si ve el movimiento de la cámara, es muy cerca. Esos tupitos verdes que logra ver ahí varios. ¿Es eso? Permítame. Permítame tantito. Ay, perdóneme que le había puchado aquí el micrófono. Yo estoy pisando acá arriba, ¿eh? No estoy pisando aquí porque es prohibido pisar aquí. Es prohibido pisar ahí. Es prohibido pisar allá. Aquí en la cámara casi no se logra ver. Aquí en la cámara, ustedes saludos desde el Salto, mira. Saludos, Normita, Norma Escobedo, saludos. Aquí en la cámara, no sé. Buenos días, feliz fin de semana, gracias, feliz fin de semana, Dele Valenzuela. Ahí los saludo a todos, ¿eh? Nada más que estoy mostrando algo que aquí en la cámara no se logra ver bien. Porque aquí en la cámara ustedes logran ver nada más lo grande, pero no logran ver lo chico. Esto va a ser increíble para muchos y no hay truco. Por eso estoy tomando este video. ¿Qué quiere decir? Que porque mañana, pasó mañana, ustedes ya van a ir viendo aquí todo bien verde, pero así de rápido. El pasto no debe de crecer en un día, ¿no? El pasto debe empezar a verse, según tengo entendido, a los 5 días, a la semana. Y aquí ya está tupidito todo, está tupidito. Y es algo increíble. Tan increíble que ustedes van a ir viendo mañana, van a ver este pasto. Saludos, Salmita, saludos, Salinas Díaz. Saludos, los voy viendo aquí, Mari Proa. Saludos, Mari Proa. Brenda Paola, saludos, Kis García. Kikis García, saludos, hermano, ¿cómo andas? Ahí cuando gustes visitar, ¿eh? Saludos ahí a toda la policía preventiva y policía vial. Miren, aquí ustedes no logran ver aquí en la cámara. Ustedes nomás logran ver lo grande, pero, ay, ¿cómo le haré? Porque en la cámara ustedes no ven. Pero lo van a ir viendo, aquí no hay truco. Aquí mañana, gracias por sus corazoncitos, muchas gracias. Saludos a la contadora Brenda Susana González, que está ahorita chambeando. Pero increíble, pero cierto. Ustedes van a ir viendo cómo.
No más aquí yo no logro ver en la cámara, aquí yo en la pantalla, no logro ver lo que quiero que ustedes vean. Ustedes logran ver nada más los puntos grandes, pero no, hay muchos puntos chiquitos, muchísimos puntos chiquitos, muchísimos. Saludos, Changuito. La neta, sí, amiga, yo me quedo admirado. Yo de verdad lo digo. Tinita, yo lo digo. Y se los estoy mostrando porque va a haber gente. No, ¿cómo que? Si ayer lo puso apenas, ¿cómo que? ¿Ustedes vieron que lo rastría? ¿Todo lo rastría? Ahí va, miren. Siempre en las orillas va a crecer más porque en las orillas es más húmedo. Ya el zacatito grande que ustedes ven, como... Permítanme, ¿eh? Permítanme, raza, permítanme. Por ejemplo, como aquello que ya ven, eso ya estaba. Eso pues no es nada de ahorita. Eso... A ver, permítame. Eso ya estaba. Ese zacate grande. Aquel ya estaba, mire, aquel ya estaba. El que yo les estoy mostrando es el pequeñito. Hijo, ¿eso cómo le hago para que ustedes vean ahí? A ver. A ver si logran así. Ahí sí logran verlo, creo. Creo que ahí sí logran verlo. A ver. Ahí disculpa el movimiento de la cámara, ¿eh? Ya encargué unos bastones que no han llegado. ¿Ahí sí logran verlo? Miren. Muchísimo. Yo no sé si ahí logran verlo. Ay, espero que ahí sí lo hayan logrado ver. Ahí sí, yo creo que sí, ahí sí lo vieron. Lo que pasa es que tengo que estirar la mano porque con el zoom no me funciona. Saluditos, gracias, saludos Tinita. Saludos a la gente que nos está viendo en vivo, muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a este en vivo, les dice la contadora Brenda Susana González. Mira, mi amor, pues aquí lo estás viendo tú también. Yo creo que, ¿sí se miró? Dice Tinita que sí se vio. Le cayó súper bien el agua, el granizo. Aquí no hizo granizo ahorita. Pero solamente que el granizo que la otra vez va. Ahorita, ustedes aquí ven algo que dicen, ah, pues es pura tierra, no. Si yo arrimo la cámara, lo que pasa es que no puedo pisar. No puedo pisar. Pero si yo arrimo la cámara, ustedes ven de cerquitas cómo va tupidito. Para mucha gente va a ser algo raro, porque lo puse ayer. Pero le acerco la cámara para que vea que no hay truco, mire. Nomás que aquí en la cámara usted no logra ver los tupitos verdes que apenas van brotando. Tupidito. Aquí no lo logra ver usted. Mañana para que estén al pendiente, raza, ¿eh? Me imagino que va a estar un poquito más verde, se va a mirar un poco más y pasó mañana más. Pero es increíble. Yo me quedé admirado ahorita que empecé a regarlo. Aquí van los tupitos, mire que le hablo, mire. A ver si así logran verlo. Son chiquititos, aquí en la cámara usted los ve porque estoy arrimando al pie de la cámara. Oh, mire. Pero tupidito. Hijo de su, mira nomás qué hermoso. No, se va a poner bien verde. Bien verde y en pocos días. Mañana ustedes van a ver, me imagino los tupitos, vamos a verlos más visibles que lo que están viendo ustedes ahorita. Ya lo lograron ver de cerca, porque de lejos no puedo, mire. Todo esto, está tupidito toda esta parte, mire. Pero no puedo pisar, yo voy caminando por esta orilla. Para no entorpecer esto. Mira, mi amor, te digo que somos bien bendecidos por papá Dios.
Tupidito está esto, raza. Tupidito. Le repito, usted no logra verlo, pero mañana me imagino que lo va a poder ver más. Se sembró ayer en la tarde. Ya ven que en la mañana hice un pedacito allá y luego le seguí un poquito para acá. Bueno, le seguí todo para acá. Le eché poca semilla hasta codos hoy porque, miren, le voy a mostrar ahorita algo. Aquí andan los pintores. Ay, disculpe el tiradero, ¿eh? Mira, este es nutripasto, este no lo hemos echado. Este es nuevo. Este lo pagaron allá en Home Depot en Estados Unidos, en California, y aquí me lo entregaron. Miren, este es semilla para pasto, festuda, alta, y es anual, sepa la fea que dice. Esta es la semilla. Pasto fuerte y resistente. Esta está nueva. Esta está nueva. De aquí vamos a echarle un vistazo de aquí para allá. Un vistazo de aquí para allá. Mire. Mañana me imagino que todo esto... A la gente que ha sembrado zacate o, bueno, que sabe un poco de esto, yo nunca había sembrado, pero lo cierto es que de todas maneras, donde se hace el lago, va a crecer más de volada. Así donde ve el lago, es el disparejo de la tierra. Donde usted ve el laguito, ahí el zacate crece más. ¿Por qué? Porque se le embodega más el agua. Mire. Ahorita sí hay cosas que usted ahorita no lo puede ver en la cámara porque... Porque pues está pequeñito. Yo también aquí no lo logro ver en la pantalla, a menos cuando les arrimo el teléfono, ustedes logran verlo. Esta es... Yo no conocía la semilla de pasto. Ya la conozco. La semilla de pasto es... Y bien fácil, le estaba echando ayer y le eché poca, ¿eh? A los que me ven, dirán, ¿cuánto le echaste, chango? Hasta codo fui y le eché medio bultito este. Es esta, mire. Me mandaron dos bultos. Sí me dijeron que me iba a sobrar, pero pues creo que fui muy codo, me sobró mucha. Hay medio bulto aquí y está otro bulto allá. Mira. Esta es la semilla del pasto. Y me sobró media bolsa o más de media bolsa. Pero le digo, no puedo pasar para allá. Pero sí a la gente que nos ve, hola, buenos días. Le digo a la contadora que somos muy bendecidos por mi Padre Dios y ustedes. Por eso hago este en vivo, mañana hago otro en vivo. No hay de que, ay, mira que ya está bien grande el pasto, no. Mañana se va a mirar, yo creo que otro poquito ahí se va a ir mirando. Se va a quedar usted bien admirado. Usted se va a quedar bien admirado. A los que nos ven... No crean que le estoy hablando de este grande, no, este ya estaba, este grande pues ya estaba, allá estaba otro grande, mira, no. Hablo de esta parte donde usted posiblemente no vea nada en la cámara, no lo vea bien. Changuito, ponga tierra lama antes de sembrar pasto. Ya lo sembré, Paula, ya lo sembré. Ayer estaba preguntando a la raza, bueno, le dije a la gente que me hiciera el favor de compartir para que saliera un jardinero, pero al parecer no me salieron muchos jardineros, me salió uno, creo. Una señora que dijo que su esposo, creo que... Pero mire, está tupidito de verde. Le digo una lástima que no puedo acercarle la cámara. A ver. Ya están haciendo. Para que te quedes al mirada, hermana. Soy muy bendecido por él. Mañana vas a ver y todo el mundo se va a quedar al mirado. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Y lo puse ayer en la tarde? ¿Qué van unas horas apenas? ¿Cómo que ya están haciendo? La lavadora no quiso. Ah, porque le echaste muchas cobijas. Ay, nomás es la colcha. ¿Nomás es la colcha? Y cobijas, ¿no? No, la purita. Si le echaste más de una colcha, no va a lavar, ¿eh? Mira, entonces está tupidito esto, mira. Tupidito.
tupidito esto. Hasta Tacha se queda al mirar, dice, ¿ya están haciendo? Aquí en la cámara no lo logra, pero bueno, ya la gente que se lo pasé de cerca, es que tengo que acercar la cámara, pero no acercar la imagen, no, acercar la cámara. Yo sé que mucha gente se va a quedar, ¿cómo? No tiene fertilizante, ustedes ya vieron que el fertilizante que tengo ahí, además ahorita no se le debe de echar. El fertilizante que tengo ahí está nuevo. Mira, ahí ven. Aquí. Aquí de cerquitas. Ahí va en friega, ahí va en friega. Es muy poco tiempo. Ayer en la tarde ustedes vieron que rastreé. Esto lo rastreé, este pedazo lo rastreé. En la mañana, ustedes vieron esto. Y ya me empecé a rastrear todo para acá, esta parte de aquí. O sea que esto lo hice ayer en la tarde, antes de ir por la contadora que fui a... Esa parte de ahí, esa ya estaba. Eso grande que veía, eso ya estaba. No, hablo de lo chiquito. Que ya hay muchísimos botoncitos así del zacate saliendo ya. Para mucha gente va a ser increíble porque el zacate no es así. Hasta en unos 5 días, tengo entendido, empiezas a ir viendo, una semana, empiezas a ir viendo. Mira. Va en friega. Ahora sí va a venir Jaime Maussan. ¿Qué fueron los extraterrestres o qué fregados? No. Esto es increíble. Yo me quedé admirado. Yo despierto y veo tupidito de así verdecito. Apenas se logra ver. Luego aquí en la cámara no lo logra ver. Solamente que le acerque, como ya vieron que le acerqué. Pero ahí todo esto, miren. A ver, permíteme. Todo eso ahí. Todo eso ahí, ¿era? Todo está tupidito. Todo eso ahí está tupidito, nada más que le digo, no se alcanza a ver bien. Van a ser testigos, raza, de lo verde hermoso que se va a mirar esto. Y a como vamos, yo creo que mañana ya van a lograr ver más. Pasó mañana. Van a lograr ver que va creciendo más. Pero apenas lleva unas horas. Y el proceso debe ser, cuando se empiece a ver, una semana. Cuando se empiece a ver, así debería ser. Qué hermoso. Qué hermoso esto, ¿no? Está precioso. Ya andan acabando acá, miren los cuartos. ¿Tienen abanicos? Este era el cuarto donde yo estaba durmiendo, ¿se acuerdan? Aquí estaba mi cama, mira. Aquí estaba mi cama, miren. Qué fregón los... Ya mira para afuera y mira feo, mire. Ya mira para allá. Y para allá mira feo. Y para acá mira bonito, mire. Este lo van a pintar de color madera, creo. Esto van a hacerlo color madera. Los fierros. Todo esto, los focos están sucios, todos los van a pintar. Los van a, perdón, a limpiar.
¿Los focos se les van a limpiar, carnal? Sí, es que veo que tienen mucha pintura. Sí, los de acá sí. Estos ya están pintados. ¿Estos ya están pintados? Sí, estos ya se dejan los limpiadores. ¿Andas aquí? Sí, es que se dejan limpiar una vez. Ahí andamos. A ver, ay, caray. Mira aquí, Riguita, mi amiga, dice, la que tanto carrilla, dice, manden más feria a Los Ángeles del Chango. No, pues déjame decirte que ahorita ni mandan porque no estamos ni pidiendo, ni estamos en ninguna obra, hermano. Nomás, no sé por qué dice eso, pero ahí está la Riguita, ¿eh? Saludos, a ver, ¿a quién más? Verónica García Castañeda, saludos. Les voy a saludar ahorita, es que andaba yo bien emocionada acá con el pasto. Sí, gracias. Saludos a Azul Kim. Saludos, amiga. Azul Kim. Sí, la Riga siempre comenta. Siempre comenta, pero pues ahí lo dejamos, ¿va? Porque me genera dinero que Riga también aquí comente, ¿va? Pero sí te digo, siempre, como si estuviéramos en una obra, como si estuviéramos pidiendo, como... No, estamos ahorita muy contentos, agradecidos con Dios siempre. Cada día agradecidos con Dios. Verónica García Castañeda, saludos, Verónica, ¿cómo estás? Saludos a Azul Kim, saludos a... ¿A quién más? Ah, saludos a la contadora Brenda, saludos, mi amor. Pau Alvarado, saludos. Dice, yo siembro mi pasto limpiando bien el agua y luego pongo tierra, lama. ¡Ey! ¡Vense para allá! ¡Órale! ¡Órale! Acá ya me anda pisando acá. ¡Vámonos para allá! Me anda pisando el pasto, imagínese. Oiga, no puede ser. Y pueda con unas tijeras, no con máquina, puede usar... La desmosquito, no pude el SAS para, no entendí ni papas, pero saludos a la personita allí que me está comentando. Saludos, señor Remy, Claudia Díaz, saludos, amiga Jaque Castillo, saludos, muchas gracias. Sí, dice Lupita Juárez, dice usted, ay, déjelo para que siga facturando, eso sí, hay que facturar, porque sirve de mucho. Por eso no lo bloqueamos ni nada, ¿no? A ti de tiempo que ahí está bien enojado. Me ve paseando, me ve de vacaciones y bien enojado. Dice, para que le sigan mandando a Los Ángeles al Chango, ¿cuál? Pues ahorita ni nadie nos manda, ni a nadie se le está pidiendo, ni estamos en una obra ahorita. Bendiciones, Changuito, para toda la familia. Muchas gracias. Victoria Padilla, saludos. Cecilia Mendoza, saludos. Verónica García Castañeda, saludos. Saludos, Changuito, desde Tijuana. Para la señora Tacha María de Jesús Carrillo Quintero, sí, ahí anda Tacha, Claudia Angélica, Tere Guerrero, aquí anda Tacha, anda, nada más que yo me salí, fíjense, amigas y amigos que están ahorita, yo me salí para mostrarles esto y mañana se los voy a mostrar otra vez. Mañana les voy a mostrar todo esto, me imagino que mañana, si ahorita ya se alcanza a ver aquí en la cámara, no mucho, pero ya va a estar más. ¿Cuánta pues Tachita? Dice Rosa Jiménez. Tachita, ¿dónde anda? Tachita, yo creo que anda allá arriba. Ah, la contadora por ahí, yo creo que ya le subió un video, raza. Mire, los elotes. Mire, los elotes. Mire, los elotes. Déjame checar por aquí en... Permítame, déjame checar aquí en YouTube. Déjame checar aquí. ¿Qué traes, hermana? ¿Anda lavando o qué? Ya se te cayó todo. Tengo que hacer la de esas en los chocos ahorita. Pero eso es lo que me dice rebanados. Pues sí. Nos ponemos cosas rebanadas ahorita.
Vamos a hacer los chéporos. Yo siempre me hice dos gorras de manteca con el agua que estaba. ¿Con el agua de limón? Ahora sí secas ahí para que no hagas tu tendedero, hermana, ahí. Secas aquí en la secadora. Ay, contigo. Porque la colcha la va a secar ahí. Vamos a secar. ¿Cuál? Esa colcha está bien grande. Se seca, se seca. Pues yo la he secado ya. ¿Y ya te sientes mejor? Ya, me siento mejor. Ahorita me tomé la medicina como me hice las dos por un pedo de pepo. ¿Un trapo? A ver. Ahí está uno, hermano, mira. Uno naranja. Bueno, a lavarme las manos otra vez. Ya tengo que... ¿Te checas, porfa, ahí el cuarto donde anda el compa para ver si no está briciado con máquina? Pues no hay problema. Pero si está briciado con máquina, pues sí va a costar que limpiarlo. Ah, ¿desde acá? Sí. Si están briciados con máquina, pues hay que limpiarlo porque yo no sé de máquina. ¿Cómo ves, hermano, el pasto? No, pues si yo no lo he visto, dice que ya están haciendo el sorén. ¿Cómo tan pronto se van a salir? No debe de ser hasta en una semana. Por eso yo estoy filmando, para que la gente que me sigue, pues después... Ay, disculpen el tiradero, Laza, porque andamos... Mire, ayer cosechamos elotes, no sé si... Yo me imagino que la contadora ya les puso por ahí el video. ¿Tú estás? Estás media cegatona, hermana, pero pues es que está chiquitito. Chiquitito estos botoncitos. Bueno, se los muestro a la gente en la cámara. La gente se logra verlos, pero pues yo quisiera que los vieras tú. No, yo no los miro. Soy cieguina. Mira. Ay, a ver si es cierto. En la tarde los miro, entonces. Pues sí, en la tarde. Pues más seguro mañana. Yo creo que lo vas a ver, es que mi hermana no ve bien. Mira. Ahí está, mire. Mire, tupidito de verde, mire. Esto mi hermana no lo logra ver. Mira. Ya hasta le estoy haciendo promoción a la semilla, ¿verdad? La compraron allá en California, me la entregaron aquí. Me la entregaron aquí. Mira. Mira cómo está saliendo, mira. Ay, güey, no es que no puedo caminar, quisiera caminar así. Irme con el teléfono caminando aquí así, mire. Aquí así para que lo vaya viendo. Para que lo vaya viendo. Ay.